Bienvenidos a una nueva emisión de Qnoticias. En el programa de hoy te vamos a mostrar las jornadas de la memoria, la Semana de la Mujer, la entrega de sillas de ruedas de Silsa y una charla para inaugurar el cuatrimestre. Así comenzamos con el programa de hoy. Las Jornadas de la Memoria se realizan en nuestra universidad en conmemoración de los 42 años de la última dictadura cívico-eclesiástica y militar en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Distintas actividades artísticas y culturales se realizan en conjunto con la presentación de uno de los pañuelos, parte de las históricas baldosas pintadas, donado por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que será instalado, conservado y exhibido en la Universidad Nacional de Quilmes. En el marco de lo que se está, digamos, de esta fecha, siempre la universidad hace distintas actividades y como todos los años, desde el área de cultura y de los departamentos, nos ponemos a hacer actividades para recordar y que esta fecha sea siempre un hito para que nunca más volvamos a tener una noche como esa. Llegó a nuestra universidad y lo podemos ver en la Sala Rosa de los Vientos, un pañuelo de las madres. Se ha convocado a un concurso que es Habitar la Memoria para elevar propuestas de dónde puede estar ese pañuelo en nuestra universidad. Cuando empezaron a desarmar, a remodelar la Plaza de Mayo, a mí me llegó un video, como les debe haber llegado a muchas personas, en donde Eve contaba lo que estaba aconteciendo. Era saber que estaban quebrando, sacando un pedazo de historia. La verdad que en este rincón del conurbano bonaerense tengamos un pedazo de historia de la Plaza de Mayo, en donde las madres lucharon tanto por obtener verdad y justicia. Entonces, para nosotros es verdaderamente un orgullo que durante mucho tiempo va a estar aquí y va a marcar esta universidad también con la tradición que tiene de la defensa de los derechos humanos. Es una nueva fecha en la cual seguimos pidiendo que sigan los juicios a los genocidas, que continúen la prisión que corresponde, saber dónde están los nietos que aún no encontramos, recordar nuestro pasado permanentemente. Nosotros hacemos intervenciones gráficas con esténciles, afiches, preparamos para todas estas jornadas, múltiples jornadas previas al 24 de marzo de este 18, un Resista Donde Sea. Pensando en el tema de la Plaza de Mayo, en cómo se levantaron los pañuelos. En estos momentos nos parece sumamente importante mantener viva la memoria, básicamente. Con todas las cuestiones, bueno, coyunturales, ¿no?, que están pasando, con los discursos encontrados, la palabra, la imagen, resistir desde esto. Por segundo año consecutivo se convocó un paro internacional de mujeres por el fin de la violencia de género, los femicidios y la discriminación hacia la mujer. Este año las consignas que se sumaron fueron por el pedido del aborto legal, seguro y gratuito, igual tarea, igual salario y el reconocimiento de las labores hogareñas como un trabajo. Estamos participando todas las mujeres de distintas áreas de la universidad, desde todos los departamentos, de distintas secretarías, principalmente la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades y el Protocolo contra la Violencia contra las Mujeres de la Universidad. Es importante que la universidad como institución productora de conocimiento, de saber, no esté aislada de las problemáticas que atraviesan en general, digamos, al conjunto de la sociedad, y porque además las instituciones, la universidad en este caso, la sostienen las personas y las mujeres somos un porcentaje, por lo menos la mitad, integramos y sostenemos esta universidad todos los días. En el armado de pecheras queríamos como hacernos visibles con un logo distintivo que armamos con las chicas, un poco para poner, para hacernos presentes de la ciencia y la tecnología, que siempre es como un lugar muy ganado por los hombres y que no es así, porque de hecho somos muchas las mujeres, pero que no ocupamos tantos lugares de liderazgo. La Universidad de Quilmes, puntualmente, me enorgullezco
de pertenecer a ella, está apoyando cada una de las luchas que estamos levantando las mujeres, prestando espacios materiales, promoviendo movilizaciones. Entonces, me parece que eso es muy, muy importante. Seguimos denunciando la violencia machista y pedimos políticas activas para asegurar la educación sexual integral, la anticoncepción y el aborto seguro, legal y gratuito. La universidad va por delante en muchos casos de lo que es la lucha social, porque en los espacios núcleo de la universidad, desde el feminismo hasta los espacios de discusión joven, se dan un montón de premisas que después se van defendiendo a lo largo de la lucha social. Hay un punto central en este momento que es el aborto legal. Todavía hoy seguimos pidiendo anticonceptivos libres para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces creo que ese es uno de los principales cuestiones. La Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina trabajan en conjunto sobre la accesibilidad en nuestra universidad y en la comunidad en general. En esta oportunidad, la universidad es sede de la entrega por parte de SILSA de sillas de ruedas y elementos ortopédicos a niños, jóvenes y adultos del partido de Quilmes y la donación de dos sillas de ruedas para nuestra Casa de Altos Estudios. Después de un trabajo que ya venimos haciendo con SILSA hace 4 años desde la Secretaría de Extensión, la verdad que estamos muy contentos porque más allá de que con ellos compartimos varias actividades, el tema de becas, que tenemos muchos alumnos becados por ellos, la entrega hoy debe ser como sede de lo que tenga que ver con productos de apoyo, entre en este caso sillas, bastones, bastones canadienses, la verdad que nos enorgullece que hayan elegido nuestra institución una vez más. Alrededor de 20 personas con discapacidad están haciendo hoy, están recibiendo su elemento necesario para tener una mejor calidad de vida, para poder tener una autonomía y bueno, algo que promovemos como la organización desde SILSA justamente tiene que ver con esto, con que la persona se pueda movilizar por sus propios medios, que pueda tener un elemento necesario primero y principal para poder salir. La idea de esto surgió desde la directora en fortalecer y en fomentar aún más la inclusión, ¿no? Creo que es lo que por lo que hoy estamos trabajando y la importancia de trabajar mancomunadamente entre el Estado, las entidades intermedias, creo que es la forma de llegar. Todo lo que tenga que ver con la articulación de becas que brinda la organización, hoy estar haciendo entrega también de elementos ortopédicos a personas de la localidad, una entrega a la institución, que es también importante, y para seguir fortaleciendo y trabajando con un objetivo común que tiene que ver con la temática de la discapacidad, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que la universidad también está trabajando mucho en esto y por eso nosotros como ONG también nos parece interesante seguir trabajando conjuntamente. Desde el área de salud y discapacidad, permanentemente lo que buscamos es poder proveer de todas aquellas posibilidades que sigan asegurando la accesibilidad de nuestros estudiantes y nuestros futuros estudiantes con discapacidad a nuestra universidad, una universidad que se caracteriza por trabajar en su inclusión y por su calidad. En el cuarto ciclo de Historia Latinoamericana recibieron al especialista Pablo Ortenberg para la conferencia llamada Chile y Perú en el Juego de las Estatuas, acciones conmemorativas y relatos del pasado durante los centenarios patrios latinoamericanos en la etapa de 1910 a 1924. Esta conferencia es parte de un ciclo de conferencias, es el cuarto que venimos haciendo en las materias de Historia de América Latina de la licenciatura en Historia. En este caso el invitado, el doctor Pablo Ortenberg, nos va a hablar del festejo en los centenarios de la independencia en el caso de Perú. Me invitaron a dar una charla sobre los temas que estoy investigando en los últimos años, que tiene que ver con los centenarios patrios latinoamericanos como instrumentos de la política exterior de los países sudamericanos. El uso que hace cada gobierno, de cada país para jugar con el evento festivo del país vecino, anfitrión, y conseguir réditos políticos. Esta es una idea de los docentes de las cátedras de América Latina, Carolina Biernat, Julián Caña y Elías Palti, que dan distintos niveles de la carrera, en el diploma en Ciencias Sociales y en la licenciatura en Historia. Y la idea de la propuesta es un poco traer especialistas que aborden temáticas de la historia latinoamericana y poder brindarle a nuestros estudiantes en su proceso de formación otras miradas, experiencias específicas de investigación temática sobre un tema, un problema de estudio del área latinoamericana,
y que a su vez tengan la posibilidad de intercambiar. Nos parece que para el estudiante es diferente, es un plus, además de leer a determinados historiadores, verlos, escucharlos, poder preguntarles, y la verdad que nos está dando mucho resultado, es muy entusiasta la respuesta de los alumnos, al punto de que a veces sugieren ellos temáticas para organizar mesas, debates, paneles. El sentido de la universidad, digamos, es que haya una circulación del conocimiento y de los docentes investigadores sin ninguna frontera, ¿no es cierto? Y eso contribuye al intercambio y aprendizaje de todos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.